Bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos, listos para apoyarle a usted también en el análisis desde su casa, desde donde nos sintoniza. Gracias por estar pendientes. ¿Cómo está, Julio? ¿Listo? Buenas noches, estoy listo completamente, muy contento siempre de estar acá a las 21 horas en TN23 en el programa de análisis a la medida. Y es que tenemos tres temas, como siempre, que se vuelven complicados a veces por lo que representan. El primero de ellos, no les menos, deportaciones en casos familiares, pero de núcleos de familia como tal de Estados Unidos. Vamos a comenzar entonces con estas dramáticas cifras y también imágenes, pero es parte de la realidad. Un nuevo vuelo de deportados llegó a nuestro país hoy. Así es. Y aquí le presentamos entonces la información previo a la análisis. Dieciséis familias guatemaltecas que viajaron a Estados Unidos fueron retornadas este miércoles al país. En total llegaron 10 hombres, 14 mujeres, 9 niños y 7 niñas procedentes de Brownsville, Texas. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, los vuelos de retornos de unidades familiares se incrementarán. Como Instituto Guatemalteco de Migración estamos apoyando a las familias de los retornados guatemaltecos. Hoy son 16 núcleos familiares para hacer un total de 40 en total. Es el tercer vuelo que estamos recibiendo en esta modalidad de express que están rechazando en la frontera el gobierno de los Estados Unidos. En esa coordinación que estamos teniendo para poderlos recibir de esa manera digna, ordenada, y aquí a Guatemala recibiéndolos con los brazos abiertos y con todas las instituciones que nos apoyamos en ellos para tratarlos lo mejor posible que regresen a casa. En esta nueva modalidad, ¿cuántas personas han retornado? ¿Cuántos núcleos familiares? Tenemos aproximadamente 95 personas en total en estas tres nuevas modalidades y estamos esperando que a partir del viernes volver a recibir otro vuelo y así estarlos programando sucesivamente a partir de estas nuevas regulaciones que ha tenido Estados Unidos. Este fue el tercer vuelo de núcleos familiares que fueron retornados de Estados Unidos. En total, han retornado a 42 familias en los vuelos del viernes 30 de julio, lunes 2 y el de este miércoles. El próximo vuelo con guatemaltecos migrantes de vuelos express llegará el próximo viernes. A la fecha, han sido retornadas más de 2.200 personas por la vía aérea de México, 2.668 por vía aérea desde Estados Unidos y más de 22.500 por la vía terrestre desde México. Los sueños e ilusiones de llegar a Estados Unidos y poder tener un futuro mejor terminó para 16 familias quienes hoy fueron retornadas. Aquí le damos a conocer entonces el panorama porque algunas indicaron que regresan con más deudas de las que se fueron. Al menos 16 familias bajaron del avión que los expulsó del suelo estadounidense. Solo traían la ropa que llevaban puesta, una bolsa con algunos papeles y los ojos llenos de tristeza, frustración, dolor y desesperación. Muchos usaron ahorros. Por ejemplo, la familia de Marvin se endeudó y renunció a todo en su lugar de origen, Petén. Incluso vendieron todas sus cosas para reunir el dinero y poder irse. Nomás llegamos, nos abrieron el portón donde está el muro y nos montaron a las camionetas. Y todo bien, pensamos, como no estaba lo de que pasaban con menores de 5 años, no nos llevamos a nuestra hija y dijimos, bueno, pues primeramente Dios va a estar seguro el viaje. Vendimos todo lo que teníamos, vendí mi moto, renuncié a mi trabajo que tenía. Y igual, nos menearon en las camionetas y nos llevaron para debajo del puente. Ahí nos tuvieron en pésimas condiciones, nos tuvieron un día y una noche. Y solo una galletita nos daban para poder comer, y esa galletita se la tuvimos que dar a la nena y pues a hacerle gancho. Entonces no, yo le digo a mi esposa, pues igual le digo, puede ser que solo sea esta noche y nos saquen de aquí, va, pues hay que aguantarla un poco y hay que sufrir para poder gozar. Sin embargo, a la 1:00 a.m. de este mismo miércoles les dijeron que abordarían los buses que los llevarían al avión para traerlos de regreso a Guatemala. Otra familia, también originaria de Petén, dijo que no tuvieron oportunidad de nada desde que fueron detenidos en Estados Unidos. Seguir adelante con ayuda de Dios. ¿Se regresan a Petén? Sí. ¿Quién más nos espera? Nuestra familia. ¿Tu familia? ¿Tienen papás acá? Sí. ¿Y por qué razón habían decidido ir? Para darle un mejor futuro a nuestro hijo y ayudar a la familia. Cuando aterrizó el vuelo, la vimos a usted llorando. ¿Qué era lo que usted pensaba en ese momento?
que hicieron allá, pues. La mayoría de los retornados de este miércoles son originarios de Petén y ahora que están en Guatemala, regresan con los sueños destrozados y llenos de deudas. La mayoría pagó entre 60 a 90 mil quetzales a los coyotes por el viaje. 68. ¿Y cómo va ahora? ¿Qué piensa hacer acá? ¿Se piensa quedar en Guatemala o piensa buscar otro? Pues no me pienso en nada, solo más mejor que voy a regresar. Bueno, y acá estamos viendo una vez más, Sandy, el drama humano que representa precisamente la migración frustrada. Y es que hoy por hoy lo hemos dicho una y no sé cuántas veces, la frontera estadounidense está cerrada, serán muy pocas las personas que de manera ilegal logren pasar. Es una utopía, una mentira de los coyotes el decir que si viajas con tu familia, sobre todo con tus hijos, vas a lograr pasar para poder pedir el asilo de carácter político, ¿verdad? Esto es absolutamente mentira. Y lo que vemos acá es una situación que a mí me da tristeza y me causa confusión. Es decir, si esos 60 mil, 80 mil quetzales se utilizaran por estas personas aquí en Guatemala para poner un negocio, probablemente habría más posibilidad de prosperar. Pero tampoco es así, Sandy, porque si vemos la realidad, aquí cada empresa que se abre en menos de 2 años quiebra, sobre todo por temas de inseguridad como la extorsión. Exactamente. Y eso sí tienes el conocimiento también de cómo emprender, así de es. Cómo sacar adelante también una empresa, una micro, pequeña o mediana empresa, ¿no? Entonces, a veces la falta la capacitación que se le pueda dar a las personas, sí, para que busquen entonces esa alternativa. Y aparte de eso, cuando vemos la desesperación, Julio, que existe también las familias porque tienen deudas, porque no tienen nada que comer, porque de verdad ven su futuro frustrado, ven que no existe otra alternativa más que arriesgar su propia vida para poder entonces conseguir un futuro mejor para sus familias. Ahí es donde también algunos deciden aventurarse y sin importar los peligros que ya son conocidos por todos, no es que no sepan realmente lo que se van a enfrentar, pero a veces el hambre, a veces la necesidad es mayor, Julio, y eso es lo complicado, porque vemos que así como estas familias que se fueron con deudas, que a lo mejor no tenían para pagar a un coyote, entonces tuvieron que prestar, tuvieron que enganchar o dar a cambio un terreno, una casa, alguna propiedad para que les dieran el dinero y pagarle al coyote, no logran llegar, son regresadas con más deudas, con más necesidad, con más precariedades, y aquí viene el reto importante para el Estado guatemalteco. Sí, porque es que ahora la situación de estas familias es peor, ¿no? Uh-huh. Ahora estas personas han regresado definitivamente en una situación más dramática de la que se fueron, porque es cierto, se fueron con sueños, con esperanzas, se endeudaron por ello, ahora están más endeudados. Así es. Porque no solo no consiguieron llegar, sino que tampoco, pues, de alguna manera este dinero les sirvió absolutamente de nada. La responsabilidad del Estado de Guatemala no es solo saber qué es lo que va a hacer con estas personas. La responsabilidad del Estado de Guatemala debe de pasar por políticas que sean estatales, políticas realmente que generen, primero, seguridad, que generen una certeza jurídica, que generen empleo, que generen desarrollo y que puedan ser posibles y capaces de atraer esa inversión que tanto necesitamos en lo nacional y en lo extranjero, de manera que los polos de desarrollo estén aquí en Guatemala, descentralizar además el trabajo. Ya no puede estarse concentrando todo aquí en la ciudad capital, ya no cabemos, de hecho, en esta ciudad capital, y hay muchísimos otros lugares de los 22 departamentos y 340 municipios en los cuales pueden establecer las distintas empresas, de pronto hasta de mejor manera, establecer zonas francas, el apoyo a las MIPYMES, el apoyo también al cooperativismo, tantas cosas que un gobierno, que un Estado puede hacer, pero que aquí no se hacen. Totalmente no, y esto entonces afecta de gran manera, porque... Así es. ¿Qué van a hacer estas familias ahora que regresaron? A mí no me extrañarían que intentaran cruzar de nuevo regresar, la frontera, sí, porque imagínate, sí, si tiene más deuda, sí, y a lo mejor hubo alguna esperanza que les dio el coyote de que si en alguna ocasión son detenidos, bueno, pueden tener otra oportunidad para llegar.
puede ser, o a lo mejor confiar en que esta vez sí puede ser la ganadora, sí puede ser donde ellos logren concretar el famoso sueño americano y poder entonces recuperarse, porque de lo contrario hay muchas personas de verdad que no ven futuro en Guatemala y eso es muy triste, Julio, se lamentable. Pierde el talento humano. Así es, y puede ser al final de cuentas una ruleta rusa, ¿no? Porque puede ser la ocasión también claro. en la que de pronto ganen algo, sí, pero lo que ganen es perder la vida, sí. Terrible. Vamos con unos datos que hemos preparado para usted, importantes, Sandy, las deportaciones de guatemaltecos que tratan de alcanzar el, yo ya no le llamaría sueño americano para nada, no paran, solo van variando en las formas. Cada vez es más frecuente el percatarse sobre las deportaciones de familias que han tratado de emigrar en conjunto hacia los Estados Unidos de América. Eso sí representa una variante en cuanto a la forma tradicional de migración, en la cual generalmente era el hombre quien trataba de realizar en primera instancia esa travesía, Sandy. Esto no quita que varias mujeres también se constituyeron en su momento inmigrantes. Pero al día de hoy la desesperación, la falta de oportunidades es tanta que se migra bajo la forma de familias enteras. Y aquí estamos viendo precisamente cómo va variando un fenómeno social llamado migración, en el cual la desesperanza, la falta de oportunidad, el desempleo y el hecho de saber de que aquí no tienes un futuro cierto para ti, para tu familia, y de que lo más probable es que no tengas trabajo y puedas hasta ver morir a tus hijos de hambre, hacen que prefieran arriesgarse, ¿no?, a una travesía tan, tan complicada. Porque es cierto, el retorno bajo la figura de la deportación en un avión se ve fácil, pero todo el trayecto que ellos llevaron no fue para nada fácil, ¿no? Y ahora sus sueños, como tú lo dijiste, vienen truncados y todavía más endeudados. Exactamente, Julio. ¿Qué hacer entonces para poder darles una esperanza de oportunidades, de desarrollo a estas familias? ¿Cómo hacer para mantenerlas en Guatemala y que también no se mueran de hambre, que también no se queden sin nada? Porque también los sacrificios que hace una persona para poder migrar son grandes, Julio. Así es, Sandy. La respuesta está en la generación de empleos, pero eso es lo difícil, ¿no? Porque la iniciativa privada va a establecer las creaciones de plazas de trabajo de conformidad a cómo esté la economía y de conformidad a sus necesidades. Y el Estado no está en la capacidad de producir este empleo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Si esto no se da, pues ¿qué es lo que hace falta realmente aquí en Guatemala, Sandy, para que venga esa inversión que pueda poner aquí fábricas, para que venga esa inversión que pueda poner aquí otros modelos económicos que nos eleven el nivel de vida, que nos permitan ser un país moderno, ser un país capitalista, ser un país en unas vías de desarrollo grandes como otros lo han logrado? Lo que necesitamos son dos cosas básicamente, ¿no? Seguridad en general y una certeza jurídica que ninguna de las dos tenemos. Y no vemos, de verdad no vemos políticas de Estado tampoco que existan para la atención al migrante. Existe Conamigua, pero es una situación simbólica, porque lo que hace es viajar, ir de aquí para allá, pero no hay ni programas, no hay ni proyectos, no hay ni un incentivo de decirte, mira, has venido a Guatemala, retornado, sabemos tu situación, vamos a facilitarte un microcrédito de unos 5,000, de unos 10,000 quetzales para que empieces aquí una industria. Ni siquiera eso se da. Y sería importante también, sabemos que hay ferias de empleo, hay empresas que también están reclutando personal. ¿Debería existir algún tipo de alianza sí, con las autoridades de migración para que incluso, imagínense, que estas familias vengan, pero que a la larga se tengan oportunidades para que ellos puedan pues pensar en que en aplicar a una plaza y poder tener entonces esa esperanza? Porque qué difícil, tú puedes ver entonces a las personas que son retornadas a nuestro país, ese rostro que refleja la desilusión, el fracaso, la desesperanza, las complicaciones, no dejan de pensar en todo lo que tienen que hacer y todo lo que tienen que resolver ya solo pisando suelo guatemalteco. Para terminar solamente, fíjate que otra propuesta, no sé, una ley hasta de arrendamiento forzoso de tierras. Hay muchas tierras aquí en Guatemala que no se están utilizando y que se puedan formar, como te digo, esas cooperativas, que se puedan formar esas situaciones con los retornados a manera que ellos puedan utilizarlas, ¿no? Para cultivar, para poner a alguna empresa de fabricación de algo, no sé, pero que se haga. Sí, pero lo que pasa es que aquí no se hace nada, entonces estamos cada vez peor. Vamos a un corte, ¿te parece? Así es, vamos a regresar entonces con otros análisis. Lo queremos invitar a usted para que esté pendiente siempre, porque
El siguiente tema también es preocupante y es importante que lo podamos analizar. Porque si usted se puso como primera dosis la vacuna Sputnik V, seguramente estará con la duda si va a tener para completar el esquema la segunda dosis. Así es. ¿Qué ha indicado entonces Rusia respecto a la fabricación de esta vacuna? Le daremos a conocer toda esta información y también cómo se procederá con la segunda dosis. Al regresar tenemos esta información. Me parece muy bien. No cambie porque nosotros somos A la Medida. El equipo Sputnik V, encargado de producir la vacuna rusa contra el COVID-19 con el mismo nombre, emitió una declaración en la que confirma que en agosto regulará la entrega de la segunda dosis del fármaco. En la declaración detalla que ya han establecido acuerdos de producción con fabricantes de 14 países para duplicar su capacidad en septiembre, gracias a la asociación con grandes firmas y entre ellas cita al Instituto Serum de India, el mayor productor de vacunas del mundo. Los productores de Sputnik V señalan que la demanda mundial sigue siendo muy alta debido a su eficacia y seguridad, así como a la ausencia de efectos secundarios graves que se han relacionado con el uso de algunas otras marcas. La entidad también destaca su papel de liderazgo en la combinación de vacunas, así como el hecho de ser la primera en ofrecer una prueba conjunta de mezcla y combinación a otro productor cuando le hizo una oferta a AstraZeneca el 23 de noviembre de 2020. Asimismo, se refiere a los ensayos conjuntos de Sputnik V y AstraZeneca, que han estado en curso en Emiratos Árabes Unidos, Azerbaiyán y Argentina desde febrero de 2021, y de los cuales ya hay resultados positivos. Bueno, pues esperemos entonces que efectivamente los fabricantes de la vacuna Sputnik V estén haciendo de verdad todos los esfuerzos necesarios con estos otros fabricantes contratados de alguna forma para poder ayudarles a producir esta vacuna, ¿no? Se habla, por ejemplo, de este Instituto Serum allá en India. India es la farmacia del mundo, uno de los mayores productores de vacunas a nivel mundial, y esperemos también que esto sirva para que pueda cumplir con el atraso que tiene con varios países, pero particularmente el que nos interesa a nosotros, el atraso de entrega de vacunas Sputnik V a Guatemala, para que los guatemaltecos que ya tienen la primera dosis puedan asegurarse a tiempo, eso sí, recalco, a tiempo, la segunda dosis de esta efectiva, hay que decirlo, y muy cotizada vacuna contra el COVID-19. Así es, Julio, es importante poder destacar este punto porque sabemos que así como Guatemala hay otros países que también han expuesto públicamente el retraso que se ha tenido en cuanto al envío de las vacunas contra el COVID-19. Y pues bueno, hay esperanza entonces que ahora exista este compromiso público también por parte de Rusia en cuanto a la entrega que se va a realizar y que se va a cumplir entonces con los plazos, porque sabemos que hay muchas personas que aún no han procedido con la vacunación, que están a la espera. Hay rangos también de edad que no se ha abierto la inscripción y vacunación y que también está a la espera. Entonces, es importante que las segundas dosis también vayan entonces administrándose, porque de esta forma entonces se puede garantizar el esquema completo, la protección completa, y no existe entonces esa incertidumbre que está en muchas personas que se colocaron la primera dosis de Sputnik y bueno, estaban con el nerviosismo de qué iba a pasar, si iba a ser efectiva o no, ¿verdad? Así es, y por eso vamos inmediatamente con unos datos, ¿no? Claro. Para dar contexto a esta información que es por demás importante para usted, ahí los tiene en pantalla. ¿Sabe que, por ejemplo, la eficacia del Sputnik V es del 91.6%, como lo confirman los datos publicados en Lancet, que es una de las revistas médicas más respetadas en el mundo? Es una de las tres únicas vacunas Sandy en el mundo con una eficacia mayor al 90%. Sputnik V proporciona una protección completa contra casos graves de COVID-19. La vacuna Sputnik V funciona con tecnología similar a la que usa la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson & Johnson. Sin embargo, la Sputnik V se diferencia por usar componentes distintos entre la primera y segunda dosis, lo que permite aumentar la eficacia, es decir, aumentar el espectro de protección, sobre todo ahora que estamos hablando de la cantidad de variantes, ¿no?, del SARS-CoV-2,
Y ante todo, una variante que hoy por hoy causa pues mucho temor por la facilidad con la cual se contagia. Estoy hablando específicamente de la variante Delta. Exactamente, Julio. Es importante también destacar algo, y es que nos tenemos que seguir cuidando, Julio, porque también ha sucedido algo, que las personas se han vacunado en la primera dosis, se descuidan y se contagian. El punto de la vacuna también no es que no nos veamos a contagiar del COVID-19, sino que es una protección para que no paremos en un intensivo, por ejemplo, para que entonces también nos dé de una forma más leve y no tengamos complicaciones, porque a mí de verdad me preocupa la situación que estamos viviendo actualmente con esta ola, Julio. Hoy imagínate, más de 4,000 casos positivos que se registran, y aparte de eso, 41 fallecidos. No, hombre, son cifras que sin duda alguna nos tienen que hacer reflexionar que no tenemos que bajar la guardia. Te voy a decir algo, y esto es una situación muy importante. Estaba revisando obviamente el portal oficial, ¿no? Porque son los datos oficiales, el del Ministerio de Salud. Sí. Lo que tú dices es cierto. Y en fallecidos se reportan 10,000 y piquito. Pero fíjate que cuando nos vamos al INACIF e investigamos, escudriñamos y se hace un poquito mejor la investigación, el INACIF reporta más de 13,000 personas muertas por COVID-19. Hay un desfase allí entre los datos del Ministerio de Salud y el INACIF. Habrá que ver qué es lo que pasa en ese sentido. Sea como sea, son datos altos. Totalmente. Y por eso es de que la vacunación nos puede ayudar en un alto porcentaje, protegernos, sí. Va a ser muy importante entonces que esas dosis arriben al país, y es la esperanza de muchas personas, la verdad, Julio. Sí, siguen llegando los distintos lotes. De hecho, para este jueves se espera el ingreso de otros. Hoy tuvimos el arribo de un lote, entonces va a ser importante, porque la esperanza con la Sputnik V es alta, porque sabemos que ya se hizo el desembolso y que por lo tanto entonces esas dosis sí o sí se tienen que trasladar, pero un pronunciamiento así tan, bueno, tan público no se había tenido, un compromiso así tampoco se había tenido, entonces ojalá que ahora sí y se cumpla. ¿Verdad que sí? Vamos con otros datos nuevamente para dar este siguiente contexto de lo que usted tiene que saber. La vacuna rusa Sputnik V ha demostrado ser una de las más confiables y también de las más requeridas en todo el mundo. Guatemala no es la excepción. Aunque existieron algunos problemas, Sandy, en el cumplimiento de entrega de las Sputnik V hacia Guatemala, lo importante ahora es asegurar de cualquier manera que lleguen las segundas dosis para todas las personas que así lo necesiten. En este sentido, parece ser que al menos la esperanza está, ¿no? La esperanza verbal existe de que las personas que se inocularon con la Sputnik V podrán eventualmente recibir a tiempo la dosis que les hace falta. Esto representa un importante avance en el programa de vacunación contra COVID-19 en nuestro país, pues muchas más personas completarán su esquema de vacunación. Y en el último de los casos, en lo que veíamos ahí en la nota y que también está siendo, yo te diría que un dato reciente y nuevo, o al menos si no lo es nuevo, que no se había dado a conocer con la suficiente claridad anteriormente. El hecho de que eventualmente la Sputnik V puede ser complementada con la vacuna AstraZeneca, ¿no? Pero esto, al final de cuentas, habrá que verlo. Lo mejor es que quien se vacunó con Sputnik V siga en este momento y se le asegure la Sputnik V en su segunda dosis, ¿no? Con la versión mejorada. Ojalá, Julio. Y mira, mientras tanto, entonces, esperamos el arribo de estas dosis, que también el Ministerio de Salud pueda ir ampliando los puntos de vacunación para poder entonces agilizar ese procedimiento y llegar cada vez a más personas, porque eso va a ser importante. Imagínate que Rusia envíe 4 millones de dosis de la Sputnik, entonces, ¿qué vamos a hacer con tantas dosis? También es algo a lo cual se tiene que preparar el Ministerio de Salud. ¿Estaremos ya preparados para eso? Esa es la gran pregunta, Julio. Sabemos que hay varios centros que se han ido habilitando. De hecho, pues Mariscal Zaval es uno de ellos, la policía ya habilitó allá uno. ¿Allá en la zona 6? En zona 6, y así son varios, en centros comerciales también se está realizando. Sí, hay centros comerciales que lo hacen. Pero hay que ir evaluando entonces el funcionamiento, viendo también si existen desórdenes y saber cómo poderlos remediar también, va a ser muy importante, porque en el punto, cuando empiece esa vacunación de forma mayor, te diría, de una forma masiva. Con todo lo que falta de la población, los jóvenes. Por supuesto, imagínate, va a ser el gran rango también. Yo creo que ya tienen que tener práctica. Sí.
Y tiene que tener esa velocidad y hacerlo de la manera correcta. Más bueno, ordenada. Aquí es como ha ido de alguna u otra forma avanzando este programa de vacunación en Guatemala. Todavía no podemos decir que vamos a niveles óptimos, que vamos a niveles deseados. Los números reflejan lo contrario. Es más, los números reflejan lo que tú decías. 4,000 y pico de personas detectadas contagiadas. No sé cuál es la cantidad de pruebas que se están haciendo, si serán unas 10,000 aproximadamente diarias. Pero ¿qué pasaría si se lograran hacer 20,000, 50,000 de estas pruebas al día? ¿Cuántos serán realmente los contagios de SARS-CoV-2 que andan circulando por ahí en todo el país, de personas que probablemente son hasta asintomáticas o personas que de pronto cuando se dan cuenta ya termina siendo muy tarde y la consecuencia más fatal que puede llegar a suceder, pues definitivamente la muerte, como ya ha pasado en muchos casos? Exactamente. Los hospitales cada vez pues tienen más complicaciones para Así atender es. A pacientes con COVID-19. Sabemos que los intensivos también. Ya no se dan abasto, ¿no? Exactamente. Entonces, es importante que nos podamos seguir cuidando, que no nos confiemos, que no bajemos la guardia. Aunque usted se haya vacunado, recuerde, tiene que cuidarse. Porque, le repito, esto no garantiza que usted no se vaya a contagiar, sino reducir los efectos para usted. Pero si usted contagia a alguien que no está vacunado o que es una persona muy vulnerable, también lo que podemos crear entonces en estas personas que tengan complicaciones y que incluso puedan perder la vida. Por eso es muy correcto. Importante mantener siempre las medidas de bioseguridad, pero cada vez vemos menos que se cumplen. Algo tan básico, por ejemplo, como utilizar la mascarilla. Ahora hay personas de verdad en los departamentos, hay muchos lugares donde la gente, son contaditas las personas que sí utilizan mascarilla. Entonces, aquí creo que el trabajo de los alcaldes también es muy importante, que ellos puedan garantizar y que puedan ser vigilantes de las medidas de bioseguridad que se vayan cumpliendo, ¿no? Exactamente, a cuentagotas. Así es como han llegado las vacunas a Guatemala, aunque ahora ya hay algunos millones circulando, pero a cuentagotas es como ha llegado la vacuna Sputnik V. Señoras y señores, este es el panorama de lo que está sucediendo, así que esperemos que la situación vaya mejorando conforme pasen los días y las semanas. Vamos a regresar con un tema tremendo. El 21 de enero de este año hubo una masacre de 19 personas, 17 eran guatemaltecos, y ahora resulta que algunos de estos policías mexicanos de Tamaulipas fueron entrenados por Estados Unidos. No específicamente para matar migrantes, pero vamos a ver cómo se malutiliza este recurso y capacitaciones para fines que son ilícitos. Sí, totalmente. Que te capaciten para después venir y matar gente. Imagínate. Ya vamos a contar lo que pasó. Exactamente. Regresamos entonces enseguida. Usted continúe con nosotros. Por favor, no cambie. Nosotros somos A la Medida. El título, mejor que ningún otro, policías asesinos de los migrantes guatemaltecos, ¿no? Tres de ellos, porque son 12, fueron entrenados en Estados Unidos, Sandy. Ahora, quiero relatar muy brevemente cuál es la investigación, ni siquiera de las autoridades mexicanas, sino en este caso, precisamente de un medio de comunicación estadounidense. Fuera de saber que tres policías fueron entrenados en Estados Unidos para supuestamente manejar temas de derechos humanos que no aplicaron, aquí cuentan lo siguiente. Los migrantes guatemaltecos, 16 eran en este caso, dice que cuando vieron a los policías empezar a dispararles ráfagas de balas, literalmente, pues trataron de huir, pero fueron copados, fueron captados, hechos literalmente prisioneros por la misma autoridad policial mexicana de Tamaulipas. Algunos fueron heridos de balas y murieron por eso, pero otro se determinó por los informes de las necropsias que tienen quemaduras del cuarto grado en el 100% de su cuerpo, con lo cual cree el equivalente del INACIF en México que algunos murieron no por las balas, sino que de una manera más horrenda y más atroz, sufriendo vivos literalmente el morir quemados. Imagínate tú. Complicado, Julio, porque imagínate, ¿cómo es que la policía, en este caso de México, pues busca ir fortaleciendo la seguridad nacional y capacitando entonces a este personal policial
con los intercambios que se dan y el apoyo que se da, por ejemplo, de Estados Unidos, que en materia de seguridad pues también tiene, va más adelante que nosotros, totalmente, que Latinoamérica en general, que México, por ejemplo, y que al final entonces se busque ir fortaleciendo, ir capacitando al personal. Pero tener este tipo de sorpresas también es que no garantizan nada. Es no, al final un recurso dramático. Desperdiciado, Julio, porque sí, Sandy, vale más entonces cómo el crimen organizado ha logrado conquistarlos, que sí, verse entonces como ser unos policías que sean comprometidos también y que puedan ser garantes de los derechos humanos. Imagínate, recibir cursos también orientados de derechos en derechos humanos. Y al final que ni siquiera los cumplan, es como que entró por un oído y salió por otro, ¿no? Ah, porque aquí nos damos cuenta de un problema muy latinoamericano. Es un problema del mundo, ¿no? Porque todo el mundo tiene una clase corrupta dentro de las instituciones de Estado. Uh-huh. Esto hay que decirlo. Pasa en Europa, pasa en Estados Unidos y en otros lados. Pero es que aquí en nuestros países latinoamericanos esto se magnifica. Es más el poder del dinero y de la ambición que los cárteles del narcotráfico pueden comprar las voluntades de estos miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas para que se aseguren de que efectivamente pagaron ese derecho como de peaje y que puedan intercambiar el PIN, y si no, pues dar esta lección tan atroz que es matar de esta forma tan inhumana a los migrantes. Lamentablemente esto viene a afectar a los guatemaltecos en función de que 16 de estas personas que fallecieron son de Guatemala. Así es. Y hasta el momento no se mira mayor avance, un avance así que podamos decir contundente. Estamos hablando que esto parece un caso reciente, pero de enero a esta parte han pasado pues prácticamente 7 meses, ¿no? Porque fue el 21 de enero y no se ve que esta situación de verdad vaya a hacer una investigación rápida. No se ve, la verdad. No, no se ve, no se ve. No, no hay entonces alguna esperanza también para hacer justicia, ¿no? En las familias eso, que están a la espera, porque imagínate qué difícil también una situación como estas, en donde matan a un ser querido, pero sobre todo terrible, saber lo que sufrió también. La única esperanza que te atroz queda es la justicia, y cuando no llega, solamente, y cuando ves entonces muy lejano ese momento, también qué desilusión, ¿no? Entonces, es una decepción total, Sandy. Yo creo que aquí ya no se puede hacer nada, porque también, imagínate, con los estudiantes en cualquier nivel, tú les puedes enseñar y no necesariamente van a ser, por ejemplo, tus estudiantes de derecho. De no derecho. Necesariamente lo que les estás enseñando lo van a practicar de la forma correcta. Porque cada quien decide el camino que toma, del bien o del mal. Exactamente. Uh-huh. Entonces, aquí el punto va a ser dejar lecciones. Así y es. Una de las lecciones que México debe dejar para todo su personal policial es que, bueno, si estás involucrado en el crimen, vas a pagar las consecuencias, una vas a enfrentar a la ejemplar justicia. Pero si dejas los casos en impunidad, entonces no cualquiera existe lo va a seguir haciendo. Claro, ¿cómo vas a romper ese círculo, esa línea tan delgada que existe entre corromperse no o no dentro de las fuerzas de seguridad? Terrible. Vamos a ver unos datos porque esto de verdad es indignante. En México avanza, en teoría, según ellos, ¿no?, la investigación sobre la masacre contra migrantes guatemaltecos ocurrida en Tamaulipas. Se reveló que el Departamento de Estado de Estados Unidos capacitó a 3 de los 12 policías acusados en la masacre a través de un programa destinado, esto da risa sarcástica, a fortalecer y modernizar la fuerza policial y el sistema judicial de México. Según informes de autopsia presentadas por la Fiscalía, las 19 víctimas sufrieron extensas quemaduras de cuarto grado, algunas hasta en el 100% de su cuerpo. Los informes dejaron abierta la posibilidad de que varias de las víctimas, precisamente como lo dijimos, murieran a consecuencia de las quemaduras y no de las heridas de bala. Y esto es lamentable. Fíjate que, ¿sabes algo que a mí me molesta en demasía? Son fuerzas de seguridad. En cualquier país del mundo, el delito que se les tendría que estar imputando es el de ejecución extrajudicial, que es un delito de lesa humanidad, de los delitos que más violan y atentan contra los derechos humanos. Sin embargo, la Procuraduría General de México, que es el MP de allá, los está vinculando a otro tipo de delitos que van vinculados con los asesinatos. Señoras y señores, esto no puede ser, porque entonces la pena, si es que se llega a dar una sentencia condenatoria, va a ser menor, ¿verdad? Totalmente, Julio. ¿Cuál es el seguimiento que México le da a estos casos? Ah, yo creo que no le prestan mucho porque atención. Porque mira, ellos deberían de ser los más interesados también en poder pues resolver esta esto situación. Exacto, y poner ya pues poder procesar a los policías y preocuparse también en limpiar la policía en este caso, porque no sabemos, una, esto porque se hizo público, porque sí, el impacto que generó, pero no sabemos cuántos migrantes más han muerto de la misma forma cruel. ¿Sabes qué necesitamos?
gente de Guatemala, el Estado de Guatemala, contratando abogado mexicano para que se constituya como un querellante adhesivo, representando al pueblo de Guatemala. Pero no creo que se haya hecho. No, y no sé qué seguimiento también le dan nuestras autoridades a estos casos, porque valen, toda vida vale, Julio, toda vida es necesario poder, pues, que la justicia se haga presente, pero cuando son situaciones como estas, donde hay dos países que están entonces, tienen esa relación y están involucrados también, qué complicado, ¿no? ¿Cómo le da seguimiento a temas internacionales que afectan a tu país? Este es uno de ellos en el cual se debería de verdad sentar precedentes, porque de lo contrario van a seguir pasando esas tragedias, va a seguir la impunidad. Hablábamos de impunidad, México, pues bueno, también está demostrando estos niveles de impunidad con casos como estos, que no logra verse alguna luz al final del camino para las familias que perdieron a sus seres queridos. El Estado de Guatemala tiene que tener una acción ahora más incisiva, más fuerte, más protagonista, más presencia. Fuera de que pueda hacerse con Cancillería, fuera de que pueda hacerse con la PGN misma, se necesita también a otras instancias, que siempre son las grandes ausentes, ¿no? Porque ahí uno dice, si aquí hay un delito donde se violó un derecho humano, que es la vida, y es un delito de lesa humanidad, yo mínimo esperaría ver aquí a la PDH pronunciándose, haciendo algo, viendo alguna instancia internacional con la Procuraduría de Derechos Humanos o como se llame allá en México, también para velar por la justicia. Pero estas son cosas utópicas aquí en Guatemala. Así que mejor vamos a otros datos. ¿Te parece? Por supuesto, adelante. Claro que sí, Sandy, ahí los tenemos en la pantalla. Los fiscales han acusado a los 12 agentes de homicidio agravado, abuso de poder y obstrucción a la justicia. Mal, el delito aquí debería llamarse ejecución extrajudicial. Los oficiales aún no se han declarado inocentes o culpables. E inicialmente, Sandy, afirmaron que llegaron a la escena del crimen después de la masacre. No, claro, ahora nadie hizo nada. Según los fiscales, una serie de pruebas demostraron que los agentes estaban mintiendo. Aseguran que las herramientas de geolocalización en uno de los vehículos policiales lo ubican en el lugar de la masacre mientras esta estaba sucediendo. También aseguran que los datos de los teléfonos celulares demostraron que algunos de estos oficiales estaban físicamente allí. También presentaron testimonios de testigos presenciales, pruebas balísticas que mostraban que se habían disparado las armas de los agentes. Así que, señoras y señores, yo creo que las pruebas son contundentes. Debería ser algo rápido, algo express, y que México, que es un país hermano, un país al que queremos, un país que inclusive ayuda a Guatemala con el tema de las vacunas, pues ahora ayude a Guatemala con el tema de obtener justicia para estos migrantes guatemaltecos y que esto ya no se vuelva a repetir. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si las cosas hubiesen sido al revés? Estaría México bien incisivo aquí en Guatemala, ahí, a través de su embajada, a través de otras instancias. Ay, por cierto, la embajada de Guatemala en México, ¿qué papel está jugando? Ni idea. Ay, y con amigo. Al menos no se ha hecho público. Sí. Bueno, ojalá de verdad que la justicia se pueda impartir, que sea pronta, que sea cumplida, porque no se puede quedar en la impunidad una situación tan catastrófica, exactamente, que se registró tantos migrantes guatemaltecos y migrantes en general también. Y que no es la primera vez. Exactamente, entonces ojalá de verdad que México pueda crear un precedente y castigar a estos policías por estos crímenes cometidos. Así es, hermanos mexicanos, les pedimos justicia a ustedes, a sus autoridades, ojalá lo logren. Nosotros vamos a regresar con información de carácter nacional e internacional que por supuesto es de sumo interés. Por supuesto, le invitamos a que siga con nosotros, regresamos enseguida. Recuerde que nosotros somos A la Medida. Gracias por continuar con nosotros. Es importante poder apoyar a los deportistas guatemaltecos, especialmente en la rama del boxeo. Hoy les queremos presentar la historia de Lester Martínez, quien ha dado mucho por el país, ha puesto el nombre de Guatemala en alto y estos fueron sus inicios. Fue mi primer campeonato nacional, que lo tuve aquí en Guatemala. Yo estaba en Izabal, es un programa que se llama Así Deportes, que el entrenador Hugo René Quilcán me dio esta bendita oportunidad para Izabal y gracias a Dios nos quedamos ahí. Luego de eso pasé a Selección Nacional Escolar. Ya una vez estando ahí, pues ya gracias a Dios empezamos a ir a competencias internacionales, a Nicaragua, Costa Rica, Ecuador.
En el 2019, Lester pasó de ser un boxeador amateur a profesional. Comparte que en cada competencia ha tenido nervios. Afortunadamente, su arduo entreno ha dado buenos resultados. Era mi primera competencia, que fue en el 2009, que fue acá en la capital. Yo estaba peleando en 54 kilogramos. Y al saber que me iba a enfrentar a otro boxeador y que él me quería ganar y que yo quería ganar, sí hice... Antes de subir me da un cosquillo así en el estómago y fuimos adaptándonos poco a poco y luego ya mi competencia en Nicaragua lleva bien, lleva un poquito más tranquilo, pero siempre es ese pequeño nerviosismo que a uno le da el saber qué va a pasar. Tengo títulos latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo y que tal vez... No son los títulos más grandes, pero son los títulos con los cuales me voy abriendo mi carrera. Uno de mis sueños es llegar a ser campeón mundial. Lester ha ganado todas las peleas profesionales por knockout en el primer y segundo round. Contentos con este proceso de que es un boxeador de talla mundial formado en Guatemala. Entonces, esto nos da la pauta de que en Guatemala se pueden hacer bien las cosas, solo es cuestión de llevar un proceso ordenado y que haya apoyo. Hemos programado que Lester pueda pelear el próximo 18 de septiembre en Las Vegas, que pueda hacer su debut en la casa del boxeo mundial. Y contentos con el proceso que viene para Lester. Él pertenece a la división de supermedio, que es una de las divisiones más importantes. El reto en estos momentos es agilizar la cita para la aprobación de la visa estadounidense y así Lester represente a Guatemala en Estados Unidos. El principal mensaje a todas las personas interesadas en cualquier disciplina es luchar por sus sueños. Me gusta algo que nada ni nadie lo detenga, que sigan siempre para adelante. A veces que los hijos quieren hacer algo, pero los padres no lo dejan crecer. Invitar también a los padres que apoyen a sus hijos, que no saben de lo que están hechos. Gracias a Dios mis papás me apoyaron sin saber de qué. Yo iba a ir creciendo poco a poco. El próximo viernes 6 de agosto, Lester recibirá su segundo cinturón que lo acredita como campeón latinoamericano de la Organización Mundial de Boxeo en San Benito Petén, de donde es originario. Y ahora vamos a otra información, solo que del orden judicial. ¿Sabe usted que el Ministerio Público solicitó formalmente que $48,000 encontrados en el año 2014 en una caja fuerte pasen por el tema de extinción de dominio a manos del Estado de Guatemala? Vea la información aquí en A la Medida. Una representante del Ministerio Público le solicitó al juez Marco Antonio Villeda que $48,000 encontrados en una caja fuerte en el 2014 pasen a manos del Estado de Guatemala. Una investigación arrojó que el dinero es de procedencia ilícita. La pesquisa agregó que el efectivo fue encontrado en una vivienda allanada en una residencial. Las personas que usaron la propiedad en el 2014 no se presentaron ante las autoridades para explicar la procedencia de los $48,000 en efectivo. En esa virtud, considero esta representación que el origen del dinero que fue localizado en el interior de la caja fuerte es de procedencia ilícita. En ese sentido, solicita esta representación que se levante la medida cautelar de secuestro que ostenta de dicha cantidad. Y en sentencia se declara con lugar la acción de extinción de dominio de la cantidad de $48,000 de los Estados Unidos. El representante de la Procuraduría General de la Nación se unió a la petición de la Fiscalía de Extinción de Dominio que el dinero incautado por las fuerzas de seguridad pasen a manos del Estado de Guatemala a través de una orden de juez de extinción. Una investigación estableció que los $48,000 son de procedencia ilegal. Además, las personas que mostraron un interés en el efectivo no se presentaron para declarar cómo y cuándo obtuvieron el efectivo. Ha sido un honor poderles informar. Que descansen, los esperamos mañana. Así es, un verdadero honor. Nosotros nos vamos, pero amenazamos con regresar, ya lo dijo Sandy, mañana. ¡Chao! ¡Feliz noche!